Esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, ahí en la localidad de León, vamos a tener una feria de pan casero con diferentes productos artesanales, algunos grupos musicales, todo al aire libre va a ser. Y bueno, a las 12 horas va a haber una entonación del himno con algunos militares y personas de la Fuerza de Seguridad. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, van a ser los actos protocolares con la presencia del gobernador y demás autoridades provinciales y municipales, con la particularidad de que vamos a tener un desfile gaucho, de que era una de las cuestiones que veníamos trabajando y puliendo mucho con las autoridades sanitarias. Va a ser limitado, va a ser restringido, no va a ser como otras veces, pero vamos a tener esta posibilidad y ya hace algunas semanas hemos tenido un evento gaucho que la verdad salió muy bien, han cumplido con todos los protocolos y eso nos permite poder volver a hacerlo. Y para concluir la jornada, vamos a tener la particularidad de inaugurar el primer museo militar de nuestra jurisdicción, que es en la casa del señor Gogi Puig, que realmente es algo muy, muy interesante. El señor Puig es una persona que ha dedicado prácticamente una parte grande, realmente muy importante de su vida a coleccionar y buscar diferentes reliquias militares de diferentes países del mundo y épocas. En lo que es la jurisdicción de Yala, es decir, Yala, Lozano y León, va a haber asueto escolar, así que no va a haber clases ese día para la escuela, y el municipio va a trabajar normalmente, porque bueno, tenemos muchas actividades ese día, incluso recargo del personal.